fue un besito. No, no, un besito nada. Seguro te estuvieron contando cuentos de mí, ¿no? Eso es lo que pasa. Seguro. ¿De quién me estás hablando? Mira, yo sé que tengo fama, pero no por eso voy a estar agarrándome cualquier bichito que se me cruza, ¿sí? Pero nadie me dijo nada. Nene, ¿qué te pasa? ¡Salí de acá! ¡No! ¡No me toques! ¿Me podés escuchar un toque? ¿Eh? Yo no voy a colgar de lo que me diga nadie. ¿Entendés? Además, si te besé fue porque tenía ganas. Es más, ni siquiera me gustás. Vos me estás jodiendo, ¿no? No, posta. No, no, no es nada con vos, ¿no? Pero es un rollo mío. Eso. Además, si te gusta tanto, Guido, ¿por qué no vas y se lo decís de frente? ¿Eh? ¡Pero ya te dije que no me gusta, Guido, nene! El pañuelo. Se van a dar todos cuenta que lo de la caída fue mentira. Ay, no, vos estás loca. Ni ahí me pongo ese trapo para venir a una fiesta y tengo que estar diosa. No entiendo por qué le querés hacer mal a Laura. ¿Sabes lo que haría yo por tener una hermana? Vos decís eso porque no te tocó tener una como la mía, Bianca. ¿Qué tiene de malo, a ver? Nada tiene de malo. Ese es el problema, ¿entendés? Es perfecta, divina, le cae bien a todo el mundo, nunca nadie le reprocha nada. ¿Y eso te jode tanto? Sí, porque yo lo de ella no existe, ¿entendés? Mis viejos, después de haber tenido una hija como ella, no pensaron en terminar. ¿Alguna lo digas idioteces? ¿Alguna vez se los preguntaste a ellos? Ay, mira, ahí está. ¡Ay, me muero! No lo veo. Ahí está, no ven, seguro que me estará buscando a mí. Ay, viene para acá, disimula. Ay, me muero. Tengo bien el pelo, me sientas re linda. ¿Bailas? Bueno. ¡Te mato! ¡Ay! ¿Cómo te fue? Dime, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? Bien. ¿Sí? Creo que bien. Le bajaste los dientes. Le dijiste que no me voy a bajar de esa campaña, que voy a ser su modelo. Le gusta cómo tenía la cara. Es que me imagino la cara de Culochi, por favor. Dime, ajá, ¿cómo la tenía? No le pegué. ¿Cómo? No. ¿No? No, no, no. Estuve hablando con él y me hizo una propuesta. Me ofreció mucho, pero mucho dinero para rescindir el contrato. Acá está la propuesta. Loco, yo no me voy a ir de esa campaña ni por todo el cochino dinero de Culochi. Pero para, Sonia, ¿por qué me lo haces tan difícil, eh? No es tan importante, no suma nada a tu carrera. Todo lo que sea para amargarle la vida a ese energúmeno es muy importante para mí. Es un muy buen arreglo, Sonia. Me importa un comino, un pomelo lo que hayas hecho el arreglo con Culochi. Pará, Sonia, pará un poquito, pará. ¿Vos te das cuenta que para mí fue muy difícil sentarme a negociar con Franco después que me echó de su casa? Lo lamento. Mañana voy a estar en esa sesión fotográfica. Subir ese tren quizás solo pase una vez. Yo me subiré, puede que no pase otra vez. ¿A qué hora me llamo, papá? Para mí tenés que ir, ponerte en la puerta de la casa y hasta que no te atienda no te vas. ¿Te parece? La verdad que me río porque tengo los ojos secos. Todo no sale más. Si además Feli, viste que se enojó con nosotras. Cualquier cosa. ¿Feli dónde está? No sé, yo también la estaba buscando. No idea dónde está. Qué raro, ¿no? Ey, pues, ¿puedes dejar de mirarla? Che. Yo sé lo que hago. Sí, pero es pelota, mamá. No, porque ahora la miro diferente. La miro con bronca. ¿Y por qué? Porque lo que estoy haciendo conmigo. No puede ser, te equivocaste. ¿Qué fue lo que viste? No me hagas contarte, me da náusea solo acordarme. Bueno, pará, hagamos una cosa. Por esta noche te vas a olvidar de mí. Mira, mira toda la chica linda acá, mira, una más linda de la otra. Mira esa, ¿la ves ahí? Esa minita está con vos. Andá ahí en carátera, andá. Andá, dale. Bueno, está bien. Pero antes tengo algo que hacer. ¿Qué? Mira y prende. Nada. ¿Por qué te escondes para comer? El problema es mío, eso, Sol. Bueno, pero en la fiesta hay un montón de cosas más ricas. ¿Andá? ¿Vamos? No, no. Dale. No, no voy a ir. ¿Qué te pasa? Me gusta que me dejen en paz. Eso me pasa. Pero, Feli, yo no tengo nada en contra tuyo. La cosa es con esas dos taradas que tenés como amigas. Tenés mucho cuidado con las de mis amigas, ¿sabés por qué? Ni Vico ni Mía tiene la culpa de que ningún vestido me quede bien a mí. ¿Vos me estás cargando? Ven, ven. Mira, ¿qué vas a decir que no estás divina? Ninguna gorda es divina, Sol.
Oh, mira, en Estados Unidos hay un montón de modelos gorditas que les va bárbaro. Ganan un montón de plata. Entonces podría llamarlas por teléfono y preguntarles a esas modelos cómo hacen para que un chico las saque a bailar aunque sea una sola vez en sus vidas. Me haces acordar a mi mamá. Escúchame, eso de que te saquen a bailar ya fue. Ahora si vos querés ir a bailar, bailás y ya fue, ya está. Ok, ¿eh? Eso ya fue, pero hay cosas que no fueron y que van a ser siempre iguales, ¿sabes? Que cuando yo voy a unas fiestas, todos los chicos me esquivan como si yo no existiera, ¿entendés? Y eso es horrible. ¿Quién te hace creer eso, Feli? ¿Tus amiguitas? ¿No? Claro. Claro, a Mía le conviene hacerte creer que sos horrible. Así ella es la única estrella del universo, ¿entendés? No, Mía no es así. No. No te das cuenta, Feli, ¿por qué? Porque vos estás en ese grupo, pero yo que estoy afuera, lo pero veo. Pero Mía es mi amiga, Sol. Sí, una amiga que no te deja hacer tu vida, no te deja pensar como vos querés. Bueno, yo con lo de Pilar estoy con vos. ¿En serio? Sí, totalmente. Bueno, ¿vas a venir conmigo? Te juro que no te vas a cansar de bailar, okay. ¿Sí? Dale, vamos. Sí, qué raro que Pablito nos esté mostrando por ahí, ¿eh? Yo recién lo vi pasar con dos latas de cerveza. Ah, estoy seguro que está con alguien, es obvio. Pero con la novia no. Mirá que ahí está Sol. ¿Y qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? No, pará, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? A ver qué está haciendo Pablo. ¿O no? ¿Tanto te interesa que se esté transando a otra? No. No, por mí que le di un beso de uno. Lo que pasa es que tengo que ver si está haciendo algo contra mí, chicas. No se cree una palabra. Tomá, me dieron esto para vos. Que está no quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa bar? Nada, nada. Lo único que te digo es que alguien va a morir. Mira, ¿qué es eso? ¿Viste, loco, nene? ¿Cómo me vas a creer una cosa así? ¿Para qué te pasa? ¿Qué me pasa? Tener tu cuerpo es lo más maravilloso que me pasó. ¿Estás loco, nene? Pero yo no te mandé ni la rosa ni la nota. ¿De qué me hablas? No entiendo. Pero pará, decime quién fue que la agarro. No sé. Escribir una cosa así. Tranquilízate, estás un poco alterada. ¿Cómo me vas a escribir una cosa así, Manuel? No, yo nada más quería llevarte con tu nuevo novio. Se los ve tan bien juntos, tan felices. ¿Con mi nuevo novio? ¡Con mi nuevo novio! ¡Si yo no tengo novio! ¿Qué me vas a negar? ¿Que no estabas transando con él hace un rato? ¿Que no estaban franeleando? Me tuve que ir a... antes de que, bueno, no sé, no quería ver con ustedes dos hicieran lo que... Si yo me hice el amor con vos, no lo voy a hacer con nadie. Ay, pero qué lindo, qué linda frase, Mía. ¿De dónde la sacaste? ¿Una telenovela? ¿Qué me dices esto? Porque no soporto las mentiras. Te vi. Te vi cuando Blas te besaba el pelo y cuando te acariciaba. No, Manuel, Blas no me besó en ningún lado. ¿Te pensás que soy un tarado? Si hubiera pensado eso, no hubiera salido con vos. ¿Saliste conmigo para jugar un rato y para volverme loco? ¿Qué fui? Ah, ya sé, uno más de tus proyectos, ¿no? Seguro, claro. No, Manuel, no Manuel, yo te quise mucho. ¿Sabes qué? No te creo. No te creo ni eso. Ni que no tiene nada que ver con Blas. ¿Por qué? No sé, a lo mejor me contagié de ti, ¿no? Qué feo es cuando la gente no te cree, ¿verdad? Qué feo es. No puedo creer que vos me estés diciendo esto a mí. Y yo no puedo creer que me hayas histericado durante meses para después irte a curtir con Blas. Uy, qué buen tecito. Digo eso, ¿no hay uno para mí? Sí, darling, pero si me vas a hablar del contrato, te puedes ir al bar de enfrente porque yo no te voy a escuchar. No, ¿sabes qué? No vengo a hablar de trabajo para nada. Vengo en realidad porque estoy preocupado por vos. ¿Por mí? Uh-huh. Sonia, ¿vos estás enamorada de Franco? ¡Ay! Mira lo que me hiciste hacer. Me quemé. ¿Tengo razón? No. No, lo que tienes es fiebre. Estás mal, estás enfermo. Porque yo nunca podría enamorarme de un tipo como tu amigo. Bueno, espero que lo que me digas sea verdad. Por tu bien. ¿Y por qué por mi bien? Porque Franco nunca, pero nunca se puede enamorar de vos. Ni de vos, ni de nadie. ¿Cómo estás tan segura? A ver, ¿qué son otras cosas? A ver, ¿qué es? La música, por ejemplo. La música en mi vida es importante, ¿no? Andar transando en ese ambiente de porquería. Según mi viejo, si salgo con la mina más linda del colegio, me da los votos de todos los pibes.
Y bueno, buscate otra, ¿por qué tiene que ser Sol? Porque es la más linda. Tiene que ser mía sí o sí. ¿Qué vas a obligar? Más o menos. Pensemos así en la unidad juvenil y todos, porque es requerible. Aparte, aún pensado se la va a retragar, ¿o no? ¿Seguro? ¿Tú no entiendes o no quieres entender? Que mañana no voy a salir con vos, soy punto. Eso no fue lo que yo te pedí, Fran. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Hola. Se larga, ¿eh? Ay, esta es mi amiga con la que vamos a salir el sábado. ¿La conoces? Sí, la conozco. La hermana va conmigo al curso, ¿no? Vos sos el segundo. Escúchame, va a haber un pequeño problemita, porque mañana no vamos a poder salir nosotros. No, para que te explique, porque Fran, mi novio, tiene que entrenar, ¿entendés? Pero vos lo querés conocer. Acá lo tenés, Francisco Agustina. Agustina, Francisco, los presento. Francisco Agustina, tu novio. Vos vas conmigo. Estás saliendo con una de segundo. Hola, ¿y por tanto cómo andamos? La diferencia es que yo no lo ando publicando. Mi amor, ¿por qué mejor no vamos a repartir pins? Se la recreyó, Fran, se la recreyó. Muy bien, te felicito, Lolita. Saliste con la tuya. No, ¿a dónde vas? Siéntate acá. Vos me prometiste que ibas a ser mi novio por una noche. Y eso es lo que vas a hacer. Prepárate porque todo esto recién empieza. ¡Pablo! Vení, sentate. Levántate. Levántate. Levántate un poquito. Ahí está. Ay, mira lo que te hiciste en la cama. ¡No tomes más! Uy. Sos un angelito. Sí. Pablo. Mira, no tomes. Mira, ¿para qué tomas si no sabes? Vení para acá. ¿Para qué tomas si no sabes? Párate. Dale, ayúdame, que está pesado. Dale, levántate. Ay, Dios mío, mira lo que tengo que hacer. Sentate en la silla, sentate. ¿Para qué tomas? A ver, decime. Guarda. Ay, Jorge, todo es una porquería, macho. Todo. El centro de estudiantes, mis amigos, mi papá. Extraño a mi mamá. Mi mamá, bueno, que se fue. Bueno, Pablo, vení, levántate. Ay, te extraño a vos también. Te extraño a vos. Deja de decir huevadas, Pablo. No, es verdad. Con la única que me sentía bien era con vos, Maritza. Con vos, te extraño. Bueno, vení, parate. Vamos a lavarte la cara con agua fría. Pará. Déjame un rato acá. Un ratito. Nada. Pablo, dale. Si te llega a ver alguien así, Pablo. No, abrázame. Por favor, abrázame, Maritza. Abrázame acá. Abrázame. ¿A quién buscas? Ey, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, sabes que estoy un poco cansado. Sí, yo también estoy cansado. Además, me muero de sed. ¡Ana! Dame un jugo de naranja. Sí, ya lo hice. Nena, esto es un asco, está caliente. No puede ser porque lo acabo de sacar. Bueno, no me interesa, lo que haya mismo le pones hielo. ¡Ya! ¡Dale! Dios, me ponen loca las mozas que no saben atender a la gente. Vení, vamos a tomar algo fresco, vale. No, dale, Feli, bailemos. No, están todos bailando en pareja, yo no voy a bailar. Pero mira, cuando todos estos chicos se den cuenta que dos diosas como nosotros están solas, van a venir como moscas. Dale, bailemos. Pará, no. Vos seguime a mí. Qué vergüenza. Dale, vos seguime a mí, dale. Ok, dale. ¿Me podés pellizcar? Porque me parece que estoy soñando. ¡Ay, ya! Bueno, perdoname, pero ¿por qué estás soñando? Mira, Feli está bailando con la tenida. ¡Hello! No lo puedo creer. Bueno, yo tampoco lo puedo creer. Se pasó con el enemigo, ¿entendés? Bueno, pero seguro que lo debe estar haciendo a propósito. No, ¿qué crees? ¿Qué crees?
que a lo mejor se debe estar haciendo la distraída para después dejarla pagando. Seguro, sí. ¿Te parece? Es obvio. Es sí, obvio, cualquiera, ¿no? Obvio. Toma, Pablo. Pablo. ¡Ay! Perdón. Despacito. Toma. Guarda que está caliente, ¿eh? No, amargo, no. ¿Pero qué quieres? ¿Que te dé una chocolatada con azúcar? Te digo que hasta que no estés bien no vas a volver a la fiesta, así que tómalo. Maritza. Guarda. Estoy diciendo muchas boludeces. No. No, lo común, como siempre. Bueno, veo que ya estás bien, así que me voy. No, para, vení. Quería agradecerte porque... estoy haciendo el aguante acá. Bueno, ¿y qué onda con Tomás? ¿Te apostaste que me lo iba a ganar? Bueno, pero me parece que ya perdiste porque... No, mi amor, todavía no terminó la noche. Mi amor, qué suerte, que vas a entrar, estoy re contenta. Bueno, pero no te hagas ilusiones porque voy a quedar última ahí. Yo no sabía que saltaba. ¿No sabía? No. Sí, hace un montón practico, pero bueno, viste, en mi casa siempre salen los caballos sin importar. No te puedo creer, yo todos los años voy a ese concurso donde compiten jinetes de todo el mundo. Viste que era re importante, mi amor, viste que era re importante. Es mucho más importante, porque en ese evento se reúne toda la colectividad inglesa, por si no. Bueno, no me importa porque yo sé mucho inglés. No sabes nada, sí, sé mucho inglés, todo. Nina, ¿qué haces? ¿No ves que estoy yo acá, que estamos nosotros tres? Sorry, pero lo estoy buscando a Guido, ¿lo vieron? Sí, estaba bailando. Estábamos hablando. Guido, yo que a ver, gente con nena, ¿no ves que estamos ocupados? Sorry, pero esto es algo de vida o muerte. No me toques. ¿Qué pasa? Me pones algo de Pablo. ¿Qué le pasa a Pablo? Te cuento en el camino, vamos. Espera un segundo, vamos. ¿Sí? ¿Averiguaste quién fue el imbécil que te escribió esa notita? Sí, fue Manuel. Dice que nos vio en el gimnasio, que vos me diste un beso en el pelo y bueno, no sé qué más. Pará, mía, no vayas a pensar cualquier cosa. Yo lo único que quería es contenerte, nada más. Aparte, ni siquiera me di cuenta de lo que hacía. Yo no hice una onda. Pero ya sé, Blas, ya sé, pero Manuel es un mal pensado. Dice que también nos vio transando y no sé qué más. Ese pibe está loco, ¿qué? ¿Misiones? ¿Vos no le explicaste que somos amigos y nada más? Sí, pero no me crees. Por eso quiero que vayas a hacerlo a Clara y vos. Bueno, está bien. Mañana ni bien lo veo, vos lo encargo y se lo digo. No quiero que se lo aclares ahora. ¿Te puedo decir pero que yo me voy a encargar del presidente? No, encargate de tu noviecito. No es mi noviecito, es el presidente, hay que cuidarlo. ¡Chao! Pablo, ¡ey! Despertate. ¿Qué haces acá tomando solo? Despertate. Baja, me quiero sentar. Ahí está. Pará. ¿Qué pasa? Pará, no me vengas a retar, ¿eh? No, pero te estuve buscando todo el tiempo. Aparte, ¿cómo te voy a retar? No. Si estabas acá, ¿por qué no me avisaste? Tomamos una cervecita. ¿Para qué están los amigos? Sí, ¿está para nosotras? Son mi amigo del alma, vos. Claro que soy tu amigo del alma. Total. ¿No tenés vaso? Que te hayas quedado con un currito, no. No importa. Me parece que voy a ir a calentar el café porque estás diciendo un poco de pavadas. ¿Qué pavadas, sí? Que te quedes con 200 pesos de los panfletos es una pavada, ¿no? O que te quedes con una cometa de un catering. Una pavada, sí. Yo te puedo explicar, Pablo. No, dejá, cabrón, que sabes qué, pará. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor me voy. No quiero saber nada. No me expliques nada. Está todo bien. Por eso, más allá de lo que pasó entre ellos, Marina fue el gran amor de Franco. Por eso yo creo que él nunca más se va a volver a enamorar. El corazón de Franco murió cuando ella murió. Pero ella está viva. ¿Qué dijiste? No, que pensé en voz alta, ¿viste? Cuando uno dice que esos amores que quedan vivos para siempre. Así, ¿no? Decí una cosa. ¿Y vos? ¿Así nunca te enamoraste con locura de alguien? Sí. ¿Sabes que sí? Lo que te voy a decir es loco, es muy loco, porque con el único hombre que me enganché así, de verdad, me duró un día. ¿Qué pasó con ese hombre? Nada, o todo, no sé, mira, yo venía de un desengaño amoroso y accidentalmente la vida me lo cruzó en el camino. No sé, nuestro encuentro se dio así como de una manera muy especial, como... Pero, ¿por qué no siguió a pesar de ese día, no? No sé, preferí que fuera así, irme. Porque yo sabía que tarde o temprano la vida, la realidad,
nos iba a despertar, viste, de un cachetazo. Así que preferí quedarme con ese sueño y irme a Italia. ¿Y cuando volviste a Italia, por qué no lo buscaste? Pues ya estaba embarazada de Espíritu, entonces imagínate, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, sí, ya te entiendo, pero bueno, Espíritu ya fue, no está. Vos sos una mujer libre. ¿Por qué no lo buscás? Si ese hombre es para mí, la vida misma se va a encargar de ponérmelo enfrente. Termina de bailar, voy y lo encaro. No hace falta. Pero déjame hablar con él, está equivocado, está diciendo cualquier cosa. No hace falta, Blas. ¿Sabes qué, Tommy? La paso muy bien con vos. Sí, sí, yo también. ¿Por qué no nos damos una segunda oportunidad? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no estoy para nada serio, Fernando. ¿Qué pasa? ¿No te gustó más? No, no, no es eso. Lo que pasa es que estoy con muchas complicaciones en la cabeza, con muchos roces. Por ahí yo te hago olvidar esos roces. ¿Elegís? ¿O volvés a ser mi novio o la cortamos acá, como quieras? Bueno, si me lo pedís así, entonces salgamos, salgamos. ¡Qué sosiego! ¿No mirás por dónde vas? Mira, de ciego no tengo nada. Y hace un ratito te veo un pegadita en el bar con mi novio. Bueno, entonces la próxima vez que espíes, mira mejor. Porque sí estaba con tu novia, pero le estaba haciendo el aguante porque estaba totalmente ebrio. Bueno, pero bueno, estabas borracha. ¿Eh? Y bien que te quedaste en el molde, así que alejate de mi novio. Porque... ¿Por qué, padre? Estás saltando la ficha, ¿eh? ¿Querés pelear? Decime hora, lugar, día y yo voy. No tengo ningún problema en desfigurarte. Mucho no te falta, igual, ¿eh? No soy una bestia como vos. No me pienso pelear, ¿ok? Bueno. Así que vos alejate de él. Bueno. Porque si no te vas a ir muy bien. Bueno. ¿Te puedes decir qué te pasa con Sol? ¿Para qué, mía? Si todo lo que opino, pienso, te parece mal. ¿Por qué me hablas así, Felicita? ¿Por qué me venís a hablar vos a mí? ¿Te olvidaste lo que me dijiste esta tarde? Te faltaba hacerme que era un mamut con cerebro y llorará, mía. No, perdoname, tenés que entenderme. Es muy difícil ser yo. Aparte, estoy pasando por una situación difícil, Feli. Yo me estoy divirtiendo. Y no me importa si es difícil o fácil ser vos. Chao. ¿Por qué te pasa? ¿No bailas más? No, ya me iba. Bueno, voy con vos. La verdad que no quiero dejarte sola con lo mal que estás, obvio. ¿Querés que te acompañe? Sí, sí, vamos. ¿Vamos? Hola. Hola, ¿funciona esto? Hola, ¿se escucha? Hola, ¿eh? ¡Momento! ¡Eh! Ya está. Basta. Quiero anunciarles que hoy, para agasajo de nuestros candidatos y para deleite y gozo de sus oídos, hoy aquí en una presentación exclusiva, canta la banda R-Way. Dale, vamos, vamos a cantar, dale. ¿Yo? Sí, así estrenamos el tema nuevo. Dale, vamos. Dale, camina. Para los
puedo creer que Pablito haya vuelto otra vez a la botella. Este pibe tiene un problema serio, ¿no? Sí, pobre. ¿Pobre? No, ¿por qué no madura una vez? No puede ser que cada vez que esté mal... No, y encima la tarada de Sol que me viene a hacer una escenita a mí porque estaba con él. Eso es de hueca. Pero es una estúpida. ¿Por qué se piensa que se hace 2 días que está saliendo con él? Yo lo conozco hace un montón. Le estaba haciendo el aguante. ¿Qué le pasa? Pará, porque en realidad me parece que tiene algo de razón. A nadie le gustaría ver a tu novio con una chica encima. ¿Qué parte no entendiste, nena? Pablito estaba borracho y me necesitaba. Además, Maritza dijo que no estaban transando. Ah, Luján, ¿me vas a decir que si lo ves a Marcos con una chica encima, en la mitad de la noche, no te vas a poner mal? ¿Vos estás del lado de ella? Yo no estoy del lado de nadie. ¿Ves? Me molesta que estés siempre en el medio y que no te juegues por nada. No puede estar bien con el diablo, sí, vos. Es verdad. A ver, Juan Carlos, tenemos que hablar. Ay, no puedo. Voy a matar. Es importante, dale. ¿De qué parte no entendiste? No puedo. Es por las elecciones. Me encantaría, pero ¿sabes qué? Tu noviecita me prohibió acercarme a vos. ¿Qué? Feli, ¿estás enojado conmigo? No. ¿Y entonces por qué estás tan cortada? No estoy cortada, no seas perseguida, estoy normal. Si estuvieras normal, no hubieses pasado toda la fiesta con Sol. A mí Sol me está empezando a caer bien y si a vos no te cae bien es tu tema con ella, no me metas. No, obvio, no, está todo bien, yo nunca te obligué a hacer nada, ¿no? Igual yo no dije eso. Pero lo quisiste decir. No. Feli, con todo lo que pasó con Pilar nos dimos cuenta que fue un tema complicado y que yo pienso diferente y vos pensás de otra manera. Pero eso no quiere decir que no podamos ser amigas. Sí, pero yo no quiero que me obligues a pensar como vos pensás. No, yo no te obligo a pensar como yo pienso, pero seamos amigos. Dale. No. Falta un rato para mi clase de aerobox, así que... Volvé más tarde para pegarme. No te vine a pegar, nene. Me vine a sacar una duda que tengo. Vos, cuando me besaste, me dijiste que era porque vos lo necesitabas, no porque yo te gustaba. Sí. Bueno, a ver, te pido por favor que seas un poquito más claro, ¿sí? Porque no todos somos tan inteligentes como vos y por ahí tus sutilezas se nos escapan un poquito. Dale, a ver, prueba de vuelta. Pero déjame a mí que yo me entiendo en eso, ¿eh? ¿Estás qué? Me parece que te pegó fuerte, Rocco. No me pegó nada. Bueno, pará, Vico. Igual, si te pegó me parece que estás muy mal, ¿eh? Porque la verdad, ese chico, ese pelo, esas uñas, Cha. A mí me parece interesante, o sea, como cautivador, no sé cómo. No lo puedo creer, sos una grasa, discúlpame, te lo digo. ¿Por qué no lo puedes creer? Porque no me gusta el mismo chico que te gusta a vos, por eso no lo puedes creer. Bueno, pará, está bien. Bueno, como veo, ya se negaron, ¿no? Sí. Acuérdate que tenés que hablar con tu papá, ¿bien? Sí, nosotros te vinimos a buscar para pedirle permiso a unos para que te dé la salida. No, bueno, no sé si voy a ir. No sé, tengo miedo que no me quiera atender, chicas, en serio. Y con... Si es así, que te lo diga en la cara, ¿sí? Tal Sol, pará, ¿vos le prohibiste a Maritza que hable conmigo? Sí, ayer. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer? Vos me estás cargando, Pablo. No. Bueno, entonces debes tener muy mala memoria. Porque ayer, mientras estábamos todos en la fiesta, te vi a vos y a Maritzita muy juntitos en el bar. Pará. ¿Yo con Maritza? Sí, vos. Y no te hagas el idiota. No me estoy haciendo el idiota, no me acuerdo. No, estaba borracho, no entendía nada, no sé qué hacía ahí. Mira, Pablo, ni vos ni esa trastornada me van a hacer pasar por estúpida, ¿ok? Si tienen onda, yo me borro. No, Solcito, no. ¿Cómo voy a tener onda con Maritza? Tranquilo, bebé, yo no la aguanto. ¿No entendés eso? No la aguanto. Bueno, nunca... eso no fue lo que vi. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué viste? Mira, no lo digo solo porque estaban muy juntitos y todo eso. No me vas a negar que en la fiesta cuando bailaban se notó una onda impresionante. No, pará. Cuando es la banda es otra cosa, ¿eh? Yo subo al escenario tratando de olvidarme de Maritza, ¿eh? Pero la banda está más allá de todo. ¿Qué crees que haga? No quiero creerte. Solcito. Siempre tenés que creer. Dale, Manuel, levantate, dale, che, vamos, que hay que ir a clase, levantate. Sí, ya sé, después voy. ¡Ah! ¡La logia! ¡La logia! ¡La logia! Ah, ok.
Chile, un chiste, ¿qué te pasa? No puedes dejar en paz, estás molesto, déjalo ahí, todo melancólico, si eso es lo que quiere. Bueno, pero es mi amigo, no lo quiero ver así. ¿Sabes qué? El sábado vas a venir conmigo al hípico. Hay unas minitas, mamá, no sabes lo que está bien. Hay una minita, decíle que te cuente lo que hizo ayer en la noche. Estuvo bailando con una de quinto. ¡No! ¡No! Quiero saber, contame no ya. No hay nada que contar, Marco. No estoy de humor para andarme levantando chicas. Vamos a decir que la changuita se lo encara. ¿La qué? La minita de quinto. Ay, no se ponga así, señor. No. ¿Cómo querés que me ponga? Cuando ocurren estas cosas a mis espaldas, me pongo mal, me pongo loco, paranoico. Chamendi y Bustamante tienen secretitos y yo me quedé afuera de todo eso. En este colegio no hay secretos para una secretaria eficiente. Yo me voy a encargar de averiguar en qué andan esos dos. Ay, gracias. Gracias, Gloria, por tu buena disposición. Gracias. Sí. Sí. Me necesita. Mira eso. No me di cuenta antes. Esto no está terminado. Es más, ni tan siquiera empezó. Buenos días. Soy Octavio Andrade. Mi hermano Martín concertó una entrevista para mí con el director Dunov. ¿Una entrevista? ¿Cómo le va? Bien, bien. A ver. Qué raro, no sé. No, acá no hay concertada ninguna entrevista, lo lamento. No. Pero él me dijo que la señorita Gloria se la había dado. ¿Gloria soy yo? Discúlpeme, no, lo que pasa es que estoy con la cabeza en otra cosa ahora. No se preocupe, ¿eh? Yo voy a ver si el señor Dunov lo puede atender, a ver si lo puede recibir. ¿Eh? Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Te puedo ayudar? Sí, hace algo. Agarré y mandá a matar al flaco que inventó la matemática porque lo odio, te juro que lo odio. Bueno, Descartes, Pitágoras, todos esos. Tranquilo, que no es para tanto. Sí, sí. No es nada terrible, son ejercicios de matemáticas. No son solo ejercicios. No entiendo nada de nada. ¿Sabes lo que no entender? Escúchame, Tommy, lo que podemos hacer si querés el sábado, si no tenés ningún plan, me puedo quedar y te los explico. No son nada difíciles. Una vez que entendés la base, lo demás que sale. Tommy, hola. Tráeme un jugo de naranja con hielo, por favor. Bueno. Hola. ¿Le contaste lo nuestro? No hablo de mis cosas con ella. Claro, te entiendo. Me voy a clase, ¿sí? ¿Te contó Tommy? No me digas que tienen otra vez prueba de matemática y no me dijo nada. No, eso no, que él y yo estamos de novios. ¿Cómo? Métaselo en esa cabeza de yeso, culochi. No voy a dejar esta campaña publicitaria ni por todo el oro del mundo. Señora Rey, usted es una mujer inteligente, ¿sí? Siempre lo fue. Usted tiene que entender, mi gente se equivocó al contratarla. No, de verdad se lo digo, pero entiéndame, yo ya había hablado con otra modelo un tiempo atrás, no puedo. No, despídanla a ella. No tengo manera de despedirla. ¿Cómo la voy a despedir? Aparte, ¿sabe qué pasa? Es como le puedo explicar. Es la cara justa. Es perfecta para la campaña. Es... ¿Usted está queriendo decir que es mejor que yo? No digo que es mejor que usted. No. Y no tiene tanta experiencia, por otro lado. Lo que sí es un poquito más joven. Un poquito, ¿eh? Un poquito más joven, que es, lo hace justo. Te insinuando que soy vieja. No, ¿cómo es? Sabes que yo venía con toda la intención de escucharlo, señora, pero después de esto, olvídese. ¿Cómo? No me bajan de acá ni con una grúa. Gracias por anunciarme. ¿Es por acá? El señor director lo va a atender, pero va a tener que esperar. Pero ya esperé bastante. Si por alguna casualidad usted llegara a conseguir el puesto del profesor, lo primero que va a tener que aprender es que el señor Dunov rara vez está disponible. Ok. ¿Es por mucho rato? Nunca se sabe. ¿Pero por qué no toma asiento mejor? Disculpe, pero yo no soporto estar sin hacer nada. Mejor me voy a dar una vuelta y vuelvo en un rato. De paso voy conociendo el colegio. Ok, ¿la van a cortar? ¿Están hablando de mí o no? No, estamos por estudiar, ¿no? Sí, no. ¿No me quieren decir nada? Decime. ¿Qué? ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿La verdad? Decime la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál verdad? La verdad. Romina, quinto año. Sí, por. Es la que dijo Martina. ¿Manuel?
¿Para qué dijo Manuel? Pero mira si te voy a decir, si te acabo de conocer. No, no, mi Manuel es mi amigo. Decile. No le voy a decir decile. Nada. ¡Decile! No. Está re buena. ¿Eh? Lo dijo Manuel, no yo, o sea, Manuel... ¿En serio? ¿Manuel dijo eso de mí? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que él es un poco lento para... ¿Qué? ¿Quién es lento? No, vos no, estúpido, Manuel. Pero tampoco es lento. Shh, no, es lento. Un poco tímido. Es lento, no es bueno, como bueno, yo. O sea, bueno. Yo no soy así. Espera. Ok, es tímido. Ustedes no se preocupen, yo soy experta en tímidos. Oh, si no tuviera novia, esta es mía, ¿eh? Momo. Hola, Sonia. Hola. Sonia. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. ¿Perdón? ¿Nos conocemos? Sí, digo, no, por supuesto que no. Ah, no, como me nombraste tan familiar, pensé que nos conocíamos. Para nada, quiero decir que te conozco de la televisión, del teatro, de las revistas, de haberte visto en las marquesinas. Sí. Encantado. Ay, encantada también. ¿Cómo es tu nombre? Octavio. Ay, Octavio, ¿sos papá de algún alumno? No, soy profesor, soy el nuevo profesor, bueno, eso espero, todo depende del director Dunov. Mira, yo tengo una hija estudiando acá. Claro, sí, me imaginaba que sí, sino que ibas a estar haciendo acá en el colegio, ¿no? Ah, mira, sí, haciendo una revolar tanto tiempo acá, ¿eh? Ay, viste a la bella. Ay, mira, te presento a Marisa, mi hija. Yo lo conozco, ¿no? No, yo soy nuevo acá. Encantado. Ah. ¿Cómo te va? La Maro, la necesito. Sí, claro. Bueno, las dejo porque tengo la reunión con el director. Deseenme suerte, que necesito ese trabajo. Permiso. Suerte. Hola. ¿Cómo andas? Bien, hola. ¿Tenés pensado algo para este fin de semana? No. Bueno, ¿sabes qué? Te invito a navegar. No me podés decir que no. Te va a venir bien despejarte un poco, río, aire fresco. Bueno, déjamelo pensar, ¿sí? Bueno. Dunov me dejó salir. Ay, bueno, ¿vas a poder aclarar las cosas con tu papá? Sí, vos podés aclarar las cosas con... O sea, ¿qué haces con Blas? ¿Pregunto? Me invitó. Me invitó, ¿no? A navegar. El fin de semana. Sí. Me invitó a navegar el fin de semana. ¿Y qué le dijiste? Que lo iba a pensar. Claro, y ya lo pensaste y no vas a ir porque es un mal bicho. Es así, ¿no? No, chicas, lo que pasa es que Blas está recambiado. Ustedes lo tienen que conocer, chicas. Es un re buen amigo. Me está reayudando. Sí, pero igual es un poquito raro, ¿no? A ver, pensalo. ¿De dónde sacó el barco para invitarte a navegar? ¿Eh? ¿De dónde sacó el barco? ¿Cómo se llama? ¿Cosa? No sabés. No, ustedes dos me tienen harta con las fantasías esas que tienen. Claro, sí. El señor Echamendi. El señor Echamendi se la pasa más acá que allá. No, llega acá y todo el mundo empieza a temblar. Bueno, es el que manda, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es qué relación tiene él con Bustamante. ¿Qué son amigos o algo? Usted debe ser el postulante que me estaba esperando. El mismo, Octavio Andrade. Usted debe ser el señor Dunov. Exactamente. Acompáñeme. Sí, gracias. Gracias. Tome asiento. Sí. Voy a ser claro y rotundo, no quiero hacerle perder más tiempo. Por favor. Para entrar a trabajar en esta institución hay que tener una recomendación muy fuerte. Bueno, mire, yo le armé un currículum abreviado para no cansarlo con esto de las experiencias formativas y laborales. Pero fíjese, lea algo que es muy interesante. No se trata de esto, exactamente. Deje a mi secretaria su teléfono y, bueno, ella se pondrá en contacto con usted de existir alguna posibilidad. Acompáñeme, por favor. Yo no quería mencionarlo, pero me parece oportuno. A lo mejor acortamos distancias. ¿De qué estamos hablando? De mi amistad con el señor Echamendi.
hubiésemos empezado por ahí. ¿Se me dijo su nombre? Andrade. Andrade. Octavio Andrade. Octavio Andrade. Octavio Andrade. Por favor. ¿Acá o ahí? No, no, ahí, ahí. El aire acondicionado tiene mejor disposición hacia este lugar. Al final no le di el gusto al hombre de yeso, mi amor. Yo voy a seguir adelante con esa campaña. ¿Por qué te empeñas de llevarle la contra a Curucho? Pero porque es una rivalidad natural que tengo con él, mi ciela. Es algo así como lo que te debe pasar con tu enemigo. No sientes que todo lo que puedes hacer en contra de él lo vas a hacer. No lo sientes. Yo siento que si lo puedo destruir... Nunca te llevaste bien con los hombres, ¿no? No, eso no es verdad, mi amor. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que... La verdad es que nunca tuve suerte con ellos. Pero nunca te enamoraste. ¿Y por qué me preguntas eso? ¡Ay, estás enamorada, no, mi cielo bella! No, sí, me cambié de tema porque estamos la hablando verdad, de estás vos. Enamorada, estamos hablando estás de vos. Dale, mamá, contéstame lo que te pregunté. ¿Qué? Bueno, creo que nunca estuve enamorada de nadie. De papá tampoco. Tampoco. ¿Por qué te casaste con él? Porque te iba a tener a ti, mi ciela. Pero era el hombre equivocado. Yo siempre elegí el hombre equivocado. Entonces es genético. Como yo también. Siempre me engancho con la peor basura de esta tierra. Y bueno, es nuestro futuro, mamá. Ay, bueno, tampoco es tan así, mi ciela bella, ¿no? No, fíjate que yo creo que sí estuve enamorada. O bueno... Creí encontrar al hombre del que podría haberme enamorado, imagínate. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que lo dejé porque sentí que no tenía nada que ofrecerle y él era un tipo libre, un hippie. Pero yo necesitaba la seguridad de una profesión, de un nivel socioeconómico. Y la verdad es que él lo único que quería era su libertad y... La montaña. No, saliste con un tipo que vivía en una montaña. Ahora, pagaría por verte a vos caminando por ahí con tus tacos aguja. No, en esa época no usaba taco aguja, mi amor. Era muy nena todavía. No, tú sabes que Martín no era que vivía en la montaña. Él vivía en todas partes. Él decía que el mundo era su casa y que el único techo que él quería sobre su cabeza eran las estrellas. ¡Qué lindo, Marce! ¿Por qué nunca me contaste de él? ¿Y lo volviste a ver? No. ¿Y por qué justo hoy te acordaste de él? No sé, mira, debe haber sido el profesor ese nuevo que nos cruzamos. No sé por qué, pero me hizo acordar a él. Ay, mamá, ¿qué tiene que ver ese nabo con un hippie? Vos estás cada día más borracha. Bueno, no, hola. Bueno. ¿Qué tal? Ay, bueno. ¿Puedo hablar con Maritza un minuto? Sí. Los dejo tranquilito. No, sí, lo dejo con todo, mamita. Sí, sí. Hola, Pablito. Bueno, los dejo. Chao, mi cielo bella. Te amo. Hola. ¿Se puede saber por qué no me llamaste? Me quedé hasta tarde esperando. No sé de qué me estás hablando, Vico. Hola, Victoria. Te dejé un mensaje. Para que me llamaras era importante. Tenía que hablar con vos, me dejaste colgada. Te juro, Vico, que yo no Perdón, me enteré fui yo, de nada. Fui yo, me olvidé. Valentín lloraba tanto que se me... Pero qué mentirosa, ¿eh? Sos una mentirosa, ¿sabes? Lo está haciendo a propósito, papá. Esta mina es una turra. Sos Vico, una turra, Vico, por favor, Vico, por favor. Bueno, ¿qué se cree? ¿Que tu vida empezó cuando la conociste a ella? No es así, ¿sabes? A mi papá le empezaron a gustar los giros de grandecito. ¡Vico! ¡Se terminó, Vico! ¡Sos una pendeja desubicada! ¿Me escuchaste? ¿Por qué me tengo que bancar que me llame Giro? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Vico, pedile perdón a Roxana, no, por favor. No pienso, ni pienso pedirle perdón. ¿No tenés miedo que tu novio te pesque haciendo algo prohibido? No, para nada. Yo hago lo que quiero. Bueno, anda de grano, dale. Bueno, es simple. Lo de anoche... Bueno, fue una estupidez. Yo no sé, tomé mucha cerveza, mezclé, no me di cuenta. Yo no quiero que pienses que pasaba algo. No, está todo bien, ya está. ¿No vamos a hablar de las elecciones? Sí, pero quería aclarar esto, nada más. Yo tengo todo claro. Parece que el que tiene dudas sos vos. ¿Por qué? Por lo que dijiste ayer. ¿Qué dije? ¿De verdad no te acordás? No, ni una palabra, no. Decime qué dije. Bueno, que extrañabas mucho a tu mamá. Y también a... ¿A quién?
No pienso dejar que me tomes el pelo, Pablo. No voy a quedar como una tarada frente a todo. Pará, Sol, pará. Estábamos hablando de las elecciones, nada más. Bueno, no me importa. Elegí. O te quedas con ella y te olvidas de mí, o ya mismo nos vamos de acá. Dale. Rico, no te preocupes. Puedes venir el fin de semana a casa si querés. Es que no es eso. ¿No entienden? Me quedé sin un lugar propio. A mi viejo no les importo. Bueno, si es por eso, olvídate. Nos tenés a nosotras, a Feli y a mí. Claro, y las tres somos como los tres mujeres. Claro. Estamos en las buenas, en claro, las malas. Digo, no te tenés que preocupar por lo que te digan los demás. Son de palo los de afuera. Dale, dale, vamos. Vamos, dale. Dale, vamos. Me dijeron por ahí que sos un poquito tímido. ¿Sabés, Manu? Algo que tengo ganas de hacer, pero no sé si hacerlo. No, bueno, o sea, tienes que sacar lo que tienes adentro, porque no es bueno quedarse con las cosas adentro. Tú tienes que hacer lo que quieres hacer, porque si no,